¡Hola YouTube! En este video van a aprender a hacer el punto alto doble. Pero no se asusten, porque es súper fácil. Así que no olviden suscribirse a mi canal, darle like si les gusta y comentarme todo lo que opinan de este video. Así que ya saben, muchísima suerte. ¿Cómo hacer nuestro punto alto doble? Iniciamos con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Recuerden cuando hicimos el punto alto, hicimos 3 cadenetas. Con el punto medio alto, hicimos 2 cadenetas. Con el punto alto doble, hacemos 4 cadenetas. Es un punto más alto que el punto alto. Entonces, volteamos la elaboración y enrollamos 2 veces nuestra agujeta. 1, 2. Introducimos la agujeta no aquí, sino aquí. Tomamos y se formarán 1, 2, 3, 4 anillitos en nuestra agujeta. Entonces, tomamos más hilo y pasamos por 2 anillitos y quedan 3 anillitos en la agujeta. Tomamos más hilo y pasamos por 2 anillitos más, 1 y 2. Y nos quedan 2. Tomamos más hilo y pasamos por los últimos 2. Voy a repetirlo, enrollamos 2 veces nuestra agujeta. Introducimos la agujeta, se forman 4 anillitos. Tomamos hilo y pasamos por 2. Tomamos más hilo, pasamos por 2. Tomamos más hilo y pasamos por 2. Y ahí está nuestro punto alto doble. Otra vez, enrollamos 2 veces, introducimos la agujeta, se forman 4. Tomamos hilo, pasamos por 2, quedan 3. Tomamos más hilo, pasamos por 2, quedan 2. Y tomamos más y pasamos por los últimos 2 que quedan. Enrollamos 2 veces. Introducimos, se forman 4, pasamos por 2 y quedan 3, pasamos por 2 y quedan 2, pasamos por los últimos 2 y queda uno solito que es con el que vamos a seguir. Enrollamos 2 veces, introducimos, se forman 4. Pasamos por 2, quedan 3, pasamos por 2, quedan 2 y pasamos por 2. Miren cómo se ve el punto alto doble. Ven que es un poco más larguito. Otra vez, enrollamos 2 veces, introducimos, pasamos 2, 2 y 2. Enrollamos 2 veces, introducimos, pasamos 2, quedan 3, 2, quedan 2 y 2. Otra vez, enrollamos, introducimos, pasa por 2, paso por 2 y paso por 2. Enrollamos 2 veces, introducimos, pasamos por 2, quedan 3, pasamos por 2, quedan 2 y pasamos por 2. Aquí. Y así seguimos. 2, 2,
y dos. 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 Y dos. Siempre tienen que recordar las diferencias. En el punto alto doble se enrolla dos veces la agujeta. En el punto alto normal solamente se enrolla una sola vez la agujeta. Okay. Perfecto. Entonces, pareciera como si estuviera completa la línea, pero realmente aún nos falta un punto, que es el que va aquí de la cadeneta anterior, que fue la cadeneta de del medio punto alto. Entonces, enrollamos dos veces y abrimos el punto, que aunque no parezca, sí está ahí. Entonces se forman cuatro, pasamos por dos y pasamos por dos. Y ahora sí está completo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Y ahí está nuestra línea de punto alto doble. Ya llegamos al final de este video. Espero que hayan aprendido muy bien a hacer el punto alto doble y que no les quede ni un poquito de confusión entre los otros puntos y ese. Si tienen alguna recomendación, me la pueden dejar en los comentarios. Y nada, muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse y si les gustó el video, denle like. Bye.